La Fundación Global Democracia y Desarrollo se complace en darles la bienvenida a la conferencia El Libro y la Lectura en Cuba, ofrecida por el señor Israel Sánchez Espinosa, editor y periodista de la vecina isla Antillana, quien nos honra en esta noche con su comparecencia. Esta conferencia está enmarcada en las actividades que Funglode ha organizado con motivo de la 13ª Feria Internacional del Libro de Santo Domingo. Invitamos pues a la licenciada Aida Montero, directora de la Biblioteca Juan Bosch, a presentarnos la hoja de vida del autor. Muy buenas noches. En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y la Biblioteca Juan Bosch, queremos darle la más cordial bienvenida, agradecer al doctor Leonel Fernández Reina, que nos acompaña en esta noche, a don Melanio Paredes, que acaba de llegar también, está acompañándonos, a nuestro embajador en la República Dominicana de Cuba y a nuestra secretaria de Educación Superior. Queremos esta noche, dentro del marco de la 13ª Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, que ha contado con importantes personalidades del ámbito cultural, tanto nacional como internacionalmente, agradecer al doctor Israel Sánchez, que nos acompaña esta noche. El doctor Israel Sánchez es editor y periodista cubano, graduado de Ingeniería de Sistemas Automatizados de Dirección en el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echevarría, subdirector editorial y director durante 5 años del editorial Abril. Fungió durante los años 2000 y 2009 como presidente del Instituto Cubano del Libro y dirigió el comité organizador de la Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba. Es fundador de la revista cultural La Jiribilla y ha colaborado en diversas publicaciones cubanas como de la Casa de las Américas, el periódico Juventud Rebelde, entre otras. Actualmente es especialista superior de la Oficina para la Informatización de la Sociedad de la República de Cuba y nos va a deleitar esta noche con la conferencia titulada El Libro y la Lectura en Cuba. Vamos a darle un fuerte aplauso al doctor Israel Sánchez. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos acá, especialmente a la invitación del presidente Leonel Fernández y la presencia, también quiero destacar aquí, la presencia de varios destacados intelectuales cubanos que están participando en la Feria Internacional del Libro, dos de ellos premios nacionales de Ciencias Sociales y de Literatura de nuestro país, doctor Eduardo Torres Cuevas y Ambrosio Fernández. Bueno, esta conferencia que presentaremos acá, tuvimos ocasión de compartirla con el presidente Leonel Fernández durante una visita que realizó oficial a nuestro país. Y bueno, él nos ha invitado aquí a compartirla con ustedes, en aras de mostrar el trabajo que en nuestro país históricamente se ha hecho alrededor del libro y la lectura, y del cual muchas personas, libreros, editores, escritores cubanos, que están también participando en esta conferencia y como parte de la Feria Internacional del Libro aquí en Santo Domingo, son parte también y protagonistas fundamentales de este trabajo, ¿no? Primero hay que hablar de los antecedentes históricos del libro en Cuba. Hasta hace muy poco se creía que el primer impreso que conocemos apareció en el año 1723. Recientemente, y bueno, entre nosotros ha dado la noticia Ambrosio Forné, se acaba de confirmar que es en 1722, un año antes, con una novena en devoción y gloria de San Agustín, una publicación religiosa, es el primer impreso que conocemos. Nuestra vida, pudiéramos decir, del libro y la literatura. Durante el siglo XIX sigue desarrollándose la edición en el país, en el estado colonial. Surge nuestro primer editor como tal, que se llama José Severino Boloña. Es un impresor que, bueno, juega un papel en el libro
en el país sus viñetas, que son realmente fantásticas, han dado lugar a un libro de poemas maravilloso del gran poeta Eliseo Díaz, se llama El libro de las maravillas de Boloña. También, o sea, el libro juega un papel en recoger, después de la gesta del 68 en Cuba, la primera guerra, donde hubo participación también muy destacada de importantes patriotas dominicanos. Ayer tuvimos, gracias también a esta invitación de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, el honor de visitar Baní. Estuvimos ahí, tocamos el horcón que queda en pie de la Casa de Goma, y fue un momento para nosotros realmente muy, muy emotivo, ¿no? Y en esa gesta, volviendo al hilo de nuestra conferencia, sus hechos fundamentales son recogidos en libros, después en lo que se ha llamado por José Martí la tregua fecunda, libros de literatura de campaña que fundan un pensamiento que juega un papel de nuevo en esa tregua, en ese papel fecundo de las ideas, y que los jóvenes que no participaron en lo que nosotros llamamos la Guerra Grande, o sea, la Guerra del 68, se forman, o sea, recogen esa experiencia patriótica y son los que se lanzan a la manigua junto a los veteranos de la Guerra del 68, como el propio Máximo Gómez, como Antonio Maceo, lo que Martí llamó los pinos nuevos, y el libro juega ese papel de movilizador patriótico en nuestro país. Uno de los escritores de esa literatura de campaña es precisamente Máximo Gómez, con un relato que es parte de la literatura cubana, que se llama El viejo Eduá. También recuerdo otro, El sueño del guerrero, es una evocación de Cristóbal Colón, por cierto. Entonces, llega la intervención norteamericana que frustra la independencia de Cuba, y en lo que nosotros llamamos la República Neocolonial, matizada por la enmienda Platt, empieza, bueno, el desarrollo sobre todo de librerías y de editoriales asociadas a esta librería. Hay una muy importante, conocida como La Moderna Poesía, que después gesta una empresa que se llama La Cultural S.A., que sobre todo en el tema de los libros de texto ya debe tener determinada importancia, incluso fuera de Cuba, en Centroamérica, el Caribe, y otras empresas muy pequeñas que también, dirigidas a los libros de texto para la enseñanza, etcétera, tienen algún éxito. Sin embargo, el espacio para publicar por los escritores cubanos propiamente es muy pequeño, muy limitado. Todo el que quería publicar un libro tenía que pagárselo, tenía que sufragarlo en pequeñas imprentas, como la más emblemática, muy conocida, Úcar García. Es muy conocido el caso de nuestro gran poeta Nicolás Guillén, que publica su primer libro con un premio de lotería, un libro que sería importante en la literatura en lengua española. Ustedes saben, introduce el tema negro en la literatura en lengua española. Y así va sucediendo con otros escritores importantes. Todos los proyectos tienen que ser autofinanciados. Y no solo eso, sino después también ser distribuidos por el autor. Ambrosio relataba ayer en una conferencia en la Feria del Libro el caso de un escritor muy importante nuestro, José Lezama Lima, que le pedía a los libreros que le dieran la dirección y el teléfono de quien comprara un libro suyo para ir a agradecérselo personalmente. Y hay otro caso más tragicómico, de alguna manera, que es el de otro autor que llevaba los libros en consignación a las librerías, bueno, cada cierto tiempo pasaba a ver cuántos habían vendido, y un día tristemente se encuentra que le había dejado una cantidad y en vez de haber disminuido, había crecido. O sea, alguien que había adquirido un libro lo había devuelto. Y realmente, aunque nos pueda parecer divertido, es muy doloroso, ¿no? Es la situación que nos encontramos, el mundo con que se enfrenta el escritor cubano. Incluso grandes obras de la literatura cubana de los años 40 y 50, se puede citar, por ejemplo, en el año 48 se publica en México El Reino de este Mundo, la obra que funda lo real maravilloso de Alejo Carpentier, y nunca, o sea, se publicó en Cuba hasta después de 1959. Igual en Argentina con Virgilio Piñera y un libro como La carne de René, que es otra obra fundamental de la literatura cubana. Y en general no hay un espacio de participación del escritor en la vida. Todo esto son espacios muy reducidos
aun cuando existen grandes revistas como Bohemia, como Carteles, etcétera, no hay un espacio para el libro de autor cubano. Esto se resume en una frase de Virgilio Peñera que él hace después del triunfo de la Revolución, una carta que le envía a Fidel Castro, donde él resume esta situación y dice: ser escritor en Cuba es la última carta de la baraja. Una imagen muy, muy gráfica, y donde le pedían al gobierno revolucionario una política hacia los escritores, una política hacia el libro. Esta, bueno, también se dan algunos esfuerzos aislados. Por ejemplo, en el 37 se hace una feria del libro. Después, Raúl Roa, desde la Dirección de Cultura, que después sería el canciller de la Revolución Cubana, y también hace un esfuerzo de publicaciones, de hacer una feria del libro. Otra persona muy importante es el historiador de la ciudad de La Habana, Emilio Roy de Leuchering. Está el caso de Fernando Ortiz, que hace una importante colección de libros cubanos. Y pudiera resumirse este periodo en esos libros que pudiéramos decir para la enseñanza, que tienen un espacio de realización económica al estar los padres obligados a comprarlo para los hijos, los estudios de sus hijos. Hay también un esfuerzo importante y pudiéramos decir que valioso, muy valioso, en la publicación de la obra de José Martí. En determinadas etapas y por importantes intelectuales cubanos se hace un esfuerzo en esta dirección, pudiéramos. Y bueno, esta idea de editores aislados, como también fue el republicano español Manuel Arturo Aguirre, que funda una pequeña editorial, La Verónica, que abre un espacio también para el libro de autor, pero muy limitado, muy pequeño, en tiradas muy, muy cortas, ¿no? Triunfa la revolución en 1959, y un cambio de esta magnitud también genera un impacto importante en el mundo editorial, ¿no? En dos sentidos, pudiéramos decir, ¿no? Una dirección que es formar un lector masivo, y segundo, en abrir un espacio para el libro, en primer lugar de los autores cubanos, también para lo mejor de la creación universal. La revolución, como ustedes conocen, triunfa el 1 de enero del 59. En 31 de marzo, una de las primeras leyes de la revolución es la creación de la Imprenta Nacional. Sin embargo, no es hasta junio de 1960 que esa imprenta comienza a publicar, porque no se dan las condiciones, aunque está la voluntad y está la ley, no se dan las condiciones materiales para que esa voluntad se materialice en libros. Y es en medio de una coyuntura, siempre las crisis provocan importantes soluciones, ¿no? En medio de una coyuntura de un conflicto laboral con los obreros de varios periódicos, donde surge la idea de convertir esa maquinaria para publicar libros, porque se van los dueños de los periódicos y los obreros se quedan sin trabajo. Y la solución es la creación masiva de libros. Entonces, la revolución publica emblemáticamente esta obra, su primer libro. Con ello se funda la edición que pudiéramos llamar la etapa revolucionaria del libro en Cuba, El Quijote. El otro día hablábamos aquí de los manuales soviéticos, de Afanasio. No es un manual de marxismo, no es un libro político, es El Quijote en una edición de 100.000 ejemplares, cuando los libros no llegaban hasta ese momento. Bueno, un libro que llegara a 1.000 ejemplares era una proeza, en 4 tomos, a 25 centavos cada tomo, o sea, un peso la colección completa. Se dice que lo voceaban los mismos vendedores de periódicos en La Habana, y a partir de ahí se funda la Biblioteca del Pueblo en un afán por dar a conocer de manera masiva lo mejor de la literatura universal, con un enfoque lo más diverso posible, ¿no? Y ahí también estaban las ilustraciones de Doré y un dibujo de Picasso. O sea, era una especie de empeño de dar en ese libro una síntesis importante de la cultura universal, ¿no? Esto se combina, o sea, la industria editorial con la creación masiva de lectores. Se hace la campaña de alfabetización en el año 61. Y, bueno, hay un lector ya en condiciones de asumir y participar del trabajo de esa industria editorial. ¿Qué pasa? Que no basta con aprender a leer.
O sea, ese lector además tiene que seguir en la educación de adulto creciendo, una habilidad que tiene que desarrollarse. Y para esa educación hacen falta libros, ¿no? Imágenes muy conocidas también de la histórica de la campaña de alfabetización. Entonces, esa imprenta nacional empieza a diversificarse. En el 62 se crea la Editora Nacional bajo la dirección de Alejo Carpentier, que es no solo un gran escritor para nosotros los cubanos, también un gran promotor de cultura, al mismo tiempo que es el director de la Editora Nacional, tiene un programa de radio, lleva escritores a la televisión, aquella idea de que un escritor en la revolución deja de ser para sí, para involucrarse en lo social, darse a los demás, él la protagoniza en su misma persona y empiezan a diversificarse esas editoriales, el Consejo Nacional de Cultura, la Editora Juvenil, la Editora Pedagógica, la Editora Universitaria, la Editora Política, después surgen Ediciones Verde Olivo, la Editorial de Casa de las Américas asociada a la publicación de los premios Casa de las Américas, la Editorial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, y surge en el año 65 Ediciones Revolucionarias. ¿Qué pasa? O sea, se empieza a democratizar el acceso a la educación, pero eso es un conflicto. O sea, no hay libros para esos estudiantes que empiezan a acceder masivamente a la educación. Y Ediciones Revolucionarias es la encargada de dar a conocer la literatura para esos perfiles, ingeniería, ciencias médicas, etcétera, y tratarlos de conectar con lo más avanzado, que la gente tenga acceso, esos estudiantes, a lo más avanzado de la información y el conocimiento en esas carreras, especialidades universitarias. Y esa Ediciones Revolucionarias da lugar, en su desarrollo, es el mismo director de Ediciones Revolucionarias, Rolando Rodríguez, el que funda en el año 1967 el Instituto Cubano del Libro, que primero empieza a publicar cosas como Instituto Cubano del Libro y después empieza a dar lugar a otras editoriales, surge la Editorial de Ciencias Sociales, la Editorial Arte y Literatura, la Editorial Científico-Técnica, la Editorial Gente Nueva para Niños, y eso va madurando en el tiempo, estamos haciendo aquí una síntesis apretada, hasta el día de hoy, ahí están los sellos editoriales que hay en Cuba, cuántas publicaron en el 2008, eso además empieza ya en los últimos años, y también nos vamos a referir en detalle a eso más adelante, a salir de la capital, porque hay otro problema, cuando tú formas personas en todo el país, entras en otro conflicto, que es que esas personas desarrollan una capacidad creadora. Entonces, si no está en La Habana y escribe un libro, ¿cómo lo puede publicar? Y cómo alguien que hace una investigación, no solo en el campo de la literatura, hace una investigación histórica, hace un hallazgo científico en la medicina, etcétera, no hay espacio para publicar eso. Y eso impulsa la creación de muchas editoriales fuera de la capital, también nos vamos a referir a eso, la diversificación de eso a través de editoriales, organizaciones no gubernamentales, universidades, centros de investigaciones, etcétera. Y el tema de la distribución, no es aquel caso del escritor yendo librería por librería, o sea, se crea una red de bibliotecas y una red de librerías. Una red de bibliotecas que llega a tener hoy 411 y que recorre todo el país. Y que por ley, todos los libros fundamentales que publica el Instituto, las editoriales asociadas al Instituto, o que el Instituto del Libro apoya y financia, porque no todas esas, el Instituto solo tiene 6 editoriales, pero apoya como gobierno, como Estado, a otras, le da recursos para libros de otras editoriales, de esos sellos que vimos, se distribuyen esas 411 bibliotecas. Está obligada a llegar ahí, de manera que el que no tenga recursos para comprar un libro en cualquier lugar de la isla pueda acceder a esa información. Y bueno, la red de bibliotecas escolares, bibliotecas universitarias, y el otro tema, la red de librerías. Igual, que abarque todo el país. De que en cada municipio hay al menos una librería, donde igual debe tratar de llegar todo lo que se publica en el país. Por una vía, en la librería o en la biblioteca. Y después eso se asocia también, y lo vamos a ver más adelante, al desarrollo de la propia Feria del Libro, ¿no? Ahí está la serie de los títulos producidos. Ustedes ven que hay un crecimiento en los años 80 y hay un descenso abrupto en el año 1993, fruto de la crisis económica que provoca el colapso de las relaciones económicas cubanas con lo que era la Unión Soviética, los países de la Europa del Este. Y aquí se ve mucho mejor, ustedes los ven ahí. Nosotros, en el año 1989, hay récord de producción editorial, 50 millones de libros.
un país de 10 millones de habitantes en ese momento como Cuba, es una cifra importante. Sin embargo, en el año 93, usted, miren el descenso ahí, 2 millones de libros. O sea, la producción editorial disminuye 25 veces. En medio de la crisis económica en Cuba, todo bajó de manera importante, el transporte, la energía eléctrica, los alimentos, etc. Pero nada, bajó 25 veces. 25 veces disminuyó la producción editorial. Un país que estaba acostumbrado a libros muy baratos, aunque el libro era un derecho, libros gratis para todos los estudiantes en la educación, pasa por ese trauma. Ahora, la pregunta sería si eso provocó una desaparición, un impacto también de esa magnitud de 25 veces, aunque no es medible estadísticamente, en el lector. Y podemos decir que el lector, aunque se dañó, atravesó con muy pocos daños ese periodo de los años 90 hasta que la producción, ustedes ven, aquí en el año 2002 empieza una recuperación importante, 2001, y llega aquí a una recuperación ya en el año 2003. Y es porque se mantienen dos cosas. Uno, este colchón de libros que hay, todos esos libros están en dos lugares. Están en las bibliotecas, en las casas de las personas que acumularon libros durante todos esos años. Y segundo, están en las bibliotecas públicas y en las escuelas. Y por tanto, la gente puede seguir teniendo acceso al libro. Y bueno, también se impulsa en esos años el comercio del libro de uso, etc. Y por otra parte, está el hecho de que toda la educación sigue funcionando y siguen formándose nuevos lectores con acceso a esos libros limitados. O sea, que ambas cosas tributan nuevos lectores. Y a partir del año 2000, como lo vimos ahí, empieza una estrategia de recuperación y cultural en todo el país que estimula el consumo cultural. Pudiéramos decir, por ejemplo, surge un programa en la televisión que se llama Universidad para Todos, que se inaugura con un curso de técnicas narrativas asociado a la literatura, no para que todos los cubanos aprendan a escribir literatura, ni para hacer narrativa, ni mucho menos, pero que sí tengan una apreciación mucho más crítica, ¿no? Y que fue un éxito el material en tabloide que se imprimió para el curso. Hizo 250.000 ejemplares y se agotó en la primera semana. Era un curso que era a las 7 de la mañana y creo que a las 11 de la noche todos los días. La gente después viene un curso de apreciación literaria. Y eso con grandes profesores universitarios cubanos. Y ese espacio de Universidad Todo para Todo ha seguido con cursos de inglés, cursos de oceanología. El otro día estábamos comentando un curso de historia en Medio Oriente. El profesor Eduardo Torres Cueva acaba o está impartiendo en estos momentos un curso de historia de Cuba, y eso va generando también una demanda de libros y de lectura. Aún en este momento en que eso empieza, hay una cosa interesante, que los libros que comienzan a citarse en el curso de la Universidad para Todos, las personas empiezan a acudir a las bibliotecas solicitando. Entonces, eso genera también una demanda de lectura importante, ¿no? Y empiezan otras estrategias masivas. Por ejemplo, se crea un tipo de colección que se llama la biblioteca familiar, que son libros en formato, nosotros le pusimos periolibros, o sea, que se tiran en rotativa de periódicos, y que tienen esas colecciones igual, como la idea del Quijote, el más alto nivel, ahí está Kafka, ahí está Hemingway, está Thor Heyerdahl, está con una idea de la biblioteca familiar, que haya libros para niños y haya libros de la más exigente literatura y también con una diversidad cultural que esté Shakespeare, que haya teatro, que haya poesía, que haya narrativa, que haya historia. Esta imagen es de la biblioteca familiar que se hizo para el programa de alfabetización en Venezuela. Pues hay otro problema, tú enseñas a alguien a leer y escribir, pero si ese alguien, por ejemplo, es un indígena que vive en un lugar muy aislado y no tiene libro, ¿cómo continúa leyendo? Entonces, ese a cada alfabetizado, una biblioteca de 25 títulos. Con este enfoque de que haya libros para niños, de que haya libros. Ahí está esa colección, los títulos de la colección que se hizo para Venezuela. Algunas cosas propiamente de la historia venezolana. Y, por ejemplo, otra colección que se hizo para los estudiantes universitarios cubanos.
Ahí están autores lo más diversos posible, está Ed, está Isaac Babel, está el propio Carpentier, está Daniel Defoe, está César Vallejo, Neruda, Martí, Hemingway, con un enfoque diverso. Bueno, están Las Mil y una Noche, por ejemplo, lo más diverso en el orden geográfico, en el orden de los gustos, de manera que pudiera funcionar y pudiera ser aprovechado por una, siempre por una familia, ¿no? Y además hacerlo con rigor, que tenga nota, que tenga ilustraciones, aunque el formato sea modesto, el rigor esté en el contenido, en su elaboración editorial, y que los mejores editores, los mejores ilustradores cubanos trabajaran para ese proyecto. Este es otro tema, es el tema que hablábamos de el conflicto que trae el desarrollar la educación en todo el país. En todo el país puede aparecer alguien con una obra importante, sin embargo, la única manera de publicarlo era en Santiago de Cuba, la editorial Oriente, o las editoriales en La Habana. Pero hay temas locales, por ejemplo, uno de los libros de este sistema, lo primero que se publicó, El Arte Rupestre, en Rodas. Rodas es un municipio muy pequeño de la provincia de Cienfuegos. Ese libro, El Arte Rupestre en Rodas, es muy difícil que una editorial que está en La Habana le interese. O El Bandidismo en Santi Espíritu, de 1879 a 1894. Igual, entonces, estos materiales no encontraban un espacio. Igual puede ser para la creación literaria, para la poesía, etcétera, gente joven que está comenzando. Entonces, se estimulan y se asignan recursos, pequeñas imprentas, para que estas editoriales sean también autosuficientes, no solo en la edición, en los medios tecnológicos, computadoras, escáneres, eso, para elaborar el libro editorialmente, sino también para imprimirlo y distribuirlo desde ahí. Y bueno, por ese camino hoy hay 22 casas editoriales, algunas de ellas también asociadas a jóvenes creadores en una provincia que se han puesto de acuerdo, o a localidades que tienen un movimiento literario fuerte, etc. Y bueno, este promedio, hay un ejemplo, en 2008, de 364 títulos y 239.000 ejemplares fue la producción de ese año. Ahora, hay otro, eso genera otro problema, que es que esos libros igual quieren competir, esos autores, en igualdad de condiciones con el resto de la producción editorial del país. Entonces, estos libros, por su pudieran tener una factura más modesta, pudieran no tener toda la distribución, no llegar a aquellas 411 bibliotecas, porque a veces se quedan en las capitales, pero bueno, se hace un concurso y se seleccionan los 20 mejores de estos libros al año y se entran en esta colección, La Puerta de Papel, que ya tienen una tirada superior y participan de todo el sistema de distribución en las bibliotecas, en las librerías, etc. Igual que todas estas editoriales, por supuesto, pueden reeditar y pueden reimprimir los libros que tengan más demanda de su producción en el año. Y bueno, están las grandes colecciones que han ido desarrollando, pudiéramos decir, las editoriales principales. Esta es una de ellas, es la colección por el 50 aniversario de la Revolución, que se hizo el año pasado. Hay un libro de ahí, como El Primer Día, que se... Yo señalo para acá, ustedes están mirando ahí, perdón. Que su autor está aquí también, Pedro Velázquez, un destacado y premiado periodista nuestro, que es un libro de entrevistas a destacados intelectuales cubanos que han protagonizado los 50 años de la Revolución. Y bueno, ahí hay cuentos, música, etc. Y bueno, tratar de estructurar una política de colecciones que lleve a atender los más diversos intereses de la población. Porque un conflicto que tiene el editor cubano, cualquier editor, su conflicto, su problema es cómo vender los libros que hace. Pudiéramos decir que en el caso de Cuba es un poquitico, por los precios que tienen los libros, un poquitico diferente, ¿no? Se puede decir que el conflicto del editor es el lograr satisfacer esa demanda tan diversa que crea ese público que tiene entre 11 millones de habitantes y está arribando a 1 millón de profesionales universitarios, por ejemplo. Y que pueda haber en una población que tiene decenas de miles de médicos, la producción de libros sobre medicina tiene que tener una sistematicidad y tiene que tener un nivel de actualización, por ejemplo. Y ese conflicto estaría en lograr satisfacer esa demanda. Está también otro camino que tiene que ver mucho con la lectura y los jóvenes, o sea, la relación del libro con el fenómeno digital y con las nuevas tecnologías. O sea, eso, aunque nosotros en términos de infraestructura todavía tenemos un largo camino que recoger,
hay una intención desde hace años de crear contenidos para esos espacios y de crear también maneras de relacionarse, pudiéramos decir, de forma culta con esta tecnología. O sea, que también ahí, como pasaba con la biblioteca familiar, intentemos que las personas puedan acceder ahí a buena literatura, a buena información, a libros de referencia, etc. No esperar a que tengamos un alto desarrollo tecnológico para generar contenidos para esos soportes, pudiéramos decir, ¿no? Y bueno, ahí está, por ejemplo, un festival de esto que se llamaba Lecturas en la Red. Ustedes vieron, ¿verdad? Las personas descargan, van, copian libros en una memoria flash, etcétera, queman un CD. Y junto a eso, un trabajo de promoción de la lectura, de relación de los autores con el lector. Ahí hay una foto de Guillén firmando un libro para niños por el Mar de las Antillas, dando un barco de papel. Y bueno, en eso juega un papel importante también la Feria del Libro. La feria, hasta el año 2000, es cada 2 años. Y es solo en un espacio pequeño, pudiéramos llamarlo, salón de exposiciones, de La Habana. A partir del año 2000 empieza a ser todos los años y se traslada para la fortaleza de San Carlos de la Cabaña, que es la fortaleza colonial, ustedes saben, mayor que hizo España en América a raíz de la toma de La Habana por los ingleses en el año 1762. La artillería inglesa, me desvío un poquitico, la artillería en honor al historiador, la artillería inglesa se ubica en esa elevación y domina lo que es hoy La Habana Vieja, el casco histórico, y por tanto decide la monarquía española construir ahí una gran fortaleza, una exhibición de fuerza y de alguna manera también proteger la capital. Al parecer fue disuasiva porque nunca tuvieron que usarla en términos de guerra y bueno, hoy es un espacio importante cultural, ¿no? Ahí hay algunas fotos de importantes autores, ahí está García Márquez presentando libros también, fíjense que en todos los casos son acciones en la calle. Ahí está un libro de Antonio Núñez Jiménez. Aquí está, por ejemplo, el sábado del libro, que después nos vamos a referir a eso también. Carpentier presentando un libro en la calle. Y bueno, algunas fotos más de las personas, Retamar. Ya esta es la actualidad, Alice Walker y la poetisa cubana Nancy Morejón en la Feria del Libro. Ahí está Ernesto Cardenal, está Tiago de Melo, los importantes poetas latinoamericanos. Están Fidel y Chávez en la Feria del Libro, que estuvo dedicada a Venezuela. En ese momento están firmando el convenio de creación del Fondo Cultural de la Alianza Bolivariana para las Américas. Ahí está Saramago también, que hizo un prólogo a esta edición del Quijote. Está Elena Poniatowska, la importante escritora mexicana. Está Joaquín Sabina, que presentó en la Feria del Libro en La Habana un libro de sonetos. Y ahí están otros autores, por ejemplo, Jostein Garden, ustedes lo conocen, un importante escritor noruego, Manuel Severino, un filósofo italiano, José Miguel Varas, un narrador chileno, Premio Nacional de Literatura, y Boubacar Barry, un escritor senegalés. O sea, la idea también de dar una diversidad cultural, en el mismo plano, un filósofo italiano y un importante historiador senegalés y un escritor noruego de ficción para jóvenes, que las personas tengan acceso a lo más diverso posible en la medida en que sea posible a llevarlo a cabo, disculpen la redundancia. Igual, o sea, se hizo un importante esfuerzo, por ejemplo, en las traducciones. En las traducciones de aquellas cosas que no son, pudiéramos decir, privilegiadas por el mundo del libro más prevaleciente o más, por ejemplo, las traducciones de literatura africana. En los años que Ambrosio trabajó en el Instituto del Libro, se hizo un importante esfuerzo de fusión de la literatura africana, de lengua francesa, de lengua portuguesa, de lengua inglesa, de la literatura caribeña. El premio Casa de las Américas incluyó en su convocatoria la literatura caribeña en lengua francesa, en lengua inglesa, en creol, y todo eso va nutriendo también esas colecciones de las editoriales cubanas, ¿no? Y bueno, aquí está una de las más recientes, la que estuvo dedicada a Chile, la presencia de la presidenta chilena Michelle Bachelet. Y bueno, esto es otro conflicto. ¿Qué pasa? Como ustedes ven ahí, se vuelve una cosa realmente intransitable, una feria del libro, la participación popular en la cabaña. Una fortaleza militar está concebida para que sea difícil entrar en ella, ¿no?
Es uno de los requisitos que tienen que tener. Entonces, eso crea un conflicto. ¿Qué pasaba? Primera crítica. Bueno, la Feria del Libro es muy bonita, pero eso es en La Habana nada más. Segunda crítica. Miren lo que se forma cuando uno trata de ir, no se puede casi caminar. Entonces, aparecieron algunas soluciones. Primero, trasladar la feria a todo el país, terminando en la capital, en dos etapas, primero en tres etapas, ahora es en dos etapas, primero en el occidente, una semana, y después otra semana en el oriente del país. De manera de que las novedades literarias, los escritores, pero aparte que también el programa de artístico, o sea, de cine, de música, de teatro que acompaña a la Feria del Libro, el programa del libro en las nuevas tecnologías que vimos, de lecturas en la red, el programa, podemos decir, profesional, porque al tener editoriales en todas esas provincias también hay un potencial para la superación de esos editores, etcétera, pudiera estar presente en todas esas, el programa infantil de la feria, etcétera, pudiera estar presente en todas esas sedes. Y está el otro tema, aquella aglomeración de personas. Y entonces, ¿qué se hizo? La Habana, por ejemplo, tiene 46 librerías, que 10 días antes de empezar la feria, todas las novedades de la feria estén en esas librerías. De manera de que las personas no estén obligadas a desplazarse. Tú puedes, porque te interesa la presentación de un libro, porque te interesa una charla con un escritor, pero si quieres comprar los libros no tienes que ir allá. De todos modos, las imágenes más o menos son similares, no han variado mucho, ¿no? Pero lograr un poquito descongestionar y que igual se crearon dos miniferias, una al sur de la ciudad, en la, que es la Feria Agropecuaria Rancho Boyero, y otra en el centro, lo que es la rampa, lo que conocen La Habana, en el pabellón Cuba, de manera también de que tengan su programa de actividades y hay una importante presencia de los libros. Y bueno, y estaba otra crítica más y otro problema, que es que las personas decían, bueno, sí, muy bien, la feria es muy bonita, pero eso es nada más en febrero y en marzo, y después no hay vida. Nosotros, bueno, hemos ido adquiriendo una cultura de relación con los autores, etc. Y entonces empiezan a surgir otras acciones. Primero, en el verano, las lecturas de verano, que empiezan a hacer actividades de extensión, la noche de los libros, las lecturas en el Prado, las lecturas frente al mar. Se crea un espacio para los universitarios, el Festival Universitario del Libro y la Lectura, en noviembre. Un festival que se hizo especial por el aniversario 50, el triunfo de la Revolución. Se potencia algo que ya existía, que es el Festival del Libro en la Montaña, o sea, llevar el libro a aquellas localidades más aisladas, que no tienen, pudiéramos decir, una librería propiamente, pero y son comunidades pequeñas, y que haya durante un mes en esas comunidades pequeñas una presencia también de escritores, de las principales novedades del año, etc. Y bueno, giras de escritores para determinados libros, para determinados temas, ¿no? Y bueno, todas estas campañas tuvieran una identidad, tuvieran una presencia en los medios, en la internet, en las redes, etc. Y bueno, aquí hay algunas imágenes. De, por ejemplo, esta es la noche de los libros, encuentros con autores, el escritor cubano uruguayo Daniel Chavarría, una especie de Rocinante. Eso, por ejemplo, la noche de los libros abarca desde el malecón hasta 23 y 12, que es otra esquina, o sea, serían unas 20 y pico de cuadras, en todas las calles, ventas de libros, actividades, una programación que se dibuja con antelación. Este es otro en el Prado. Igual, desde el malecón hasta más allá del Capitolio, hasta el Palacio de la Computación, por ejemplo. Aquí está, por ejemplo, la presentación de un libro sobre José Martí. Otras cosas en el Prado también. Igual, asociados temáticamente, en libro de ajedrez, una simultánea de ajedrez. Un festival de cometas con personajes de la literatura. Esto es un encuentro de cuatro narradores cubanos, Leonardo Padura, Enrique Cirulo, Miguel Barné, Miguel Bejide. Todo sobre novelas, igual hasta la una de la mañana actividades en esa zona, porque otro problema también que surgió en la primera vez es que las personas decían, pero se acababa muy temprano y después no tenemos más nada que hacer. Entonces, y las personas permanecían ahí, bueno, se inventó un concierto que empezaba a las 11 de la noche. Y bueno, este es el Festival Universitario del Libro y la Lectura. La persona, este por ejemplo es la librería central de ese festival en el pabellón Cuba. Estos son jóvenes estudiantes universitarios adquiriendo libros ahí. Este es otro en la zona vieja de la ciudad, le llamaron Lectura Frente al Mar.
Y estos son los espacios habituales. Mira, este es el libro que referíamos, el sábado del libro. Todos los sábados en la calle, en La Habana Vieja, se presenta un libro. De manera de que haya una vida literaria sistemática y otros espacios de lectura de poesía, de pensamiento, de reconocimiento del autor y su obra, etc. Son 6, 7 espacios y esto además tiene una reproducción en las provincias, ¿no? Igual desde este lugar que es la casa donde vivía la insigne escritora cubana Dulce María Luna, Premio Cervantes, se organizan también un grupo de actividades allí y un grupo de acciones de promoción en los medios, o sea, tratar de usar los espacios de participación que son tan comunes hoy en la televisión para regalar libros, ¿no? Todos los concursos, las participaciones, etcétera. Bueno, hay algunos de esos programas que estimulan con libros, de alguna manera, buscar que las personas tengan información sobre novedades literarias, sobre libros clásicos, la literatura cubana, la literatura universal, también en la radio. Y bueno, un sistema de premios y de reconocimiento que va desde los premios nacionales, que están ahí, el Nacional de Literatura, el de Ciencias Sociales, el de los oficios del libro, el diseño, la edición, concursos literarios, como el premio Alejo Carpentier de novela, cuento y ensayo, que organiza la Editorial Letras Cubanas, también tenemos por aquí a su director, importante narrador cubano, Rogelio Riverón, el premio Casa de las Américas, que es emblemático, o sea, incluso es un premio fundador, porque cuando surge no existían estos concursos que ahora son tan habituales, es quizá uno de los primeros premios literarios que se organizan en lengua española, cuando aquello además teníamos, ustedes saben, la España de Franco, que hoy España juega un papel importante en la convocatoria de concursos literarios en nuestra lengua, el premio Nicolás Guillén de Poesía, los premios que hace la Editorial Oriente, el premio Pinos Nuevos, que empezó siendo un premio para autores inéditos, y hoy admite hasta un autor con un libro publicado, las becas de creación, los premios de literatura para niños. Otro tema importante, el Premio Internacional de Ensayo, Pensar a Contracorriente, que este es un concurso digital y que busca estimular, tiene que ver con la discusión que se sostenía aquí el otro día, o la conversación, o el debate sobre el tema del pensamiento contemporáneo, etc. Y es un concurso que busca hacer visible ese pensamiento que no llega a los grandes circuitos, que es un poco está en los márgenes, por eso se llama Pensar a Contracorriente, y que ya lleva alrededor de 8 ediciones, cuando esos textos, que son como máximo 40 cuartillas, se reúnen 10, 12 textos premiados y se arma un libro con los textos premiados ese año. El Premio Iberoamericano de Cuentos, Julio Cortázar, que hacen de conjunto la Casa de las Américas y el Instituto Cubano del Libro, bueno, el premio a los 10 mejores libros por la crítica literaria y a los 10 mejores libros científicos, premios de crónica, etc. Y hay después un sistema como los premios que da la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, los premios que da la Asociación Hermanos a Hijas, Jóvenes Escritores, y los premios que se dan en las provincias. De alguna manera, hay un sistema muy numeroso de estímulo a la creación literaria y al pensamiento también, en la historia, en la economía, etc. Y igual, cuando hablábamos de los espacios digitales, se han creado algunos portales Cuba Literaria para temas específicamente literarios y la Jiribilla, que tiene que ver también con talleres que realizaremos aquí en la Fundación mañana y pasado, que es un espacio más amplio que la literatura, un espacio a toda la cultura y alguna también relación con la política, que busca que esa producción editorial con espacios de libros digitales, con columnas sobre literatura, reseñas de libros, etcétera, tengan un nivel de presencia también en la red y busquen relacionarse con todo el mundo de la literatura en nuestra lengua, ¿no? Y además, que en el caso aquí está la Jiribilla, que todo eso tenga una expresión interactiva. Por ejemplo, ahí está la manera en que se promovió uno de esos eventos que vimos, la Noche de los Libros, en la Jiribilla. Y eso que está allí detallado es un mapa interactivo de la calle 23, como le dije, desde el malecón hasta 23 y 12, con sus íconos en cada lugar donde había una actividad, uno lo pincha, un mapa, se llama mapa sensible, ¿no? Uno lo pincha, ve la foto del lugar, ve el programa de lo que va a ocurrir en ese lugar, las obras, etc. De manera, sobre todo, que la gente más joven, que tiene una relación muy cercana con este tipo de tecnología, se sientan convocados. No sé si ustedes se fijaron en las fotos,
que la inmensa mayoría de las personas que había participando de ese tipo de actividad eran gente muy joven. Y bueno, terminamos con esta imagen de lo que debe ser el sentido de nuestro trabajo, ¿no? Dos ideas. Hay una idea al principio de la campaña de alfabetización, una idea de Fidel, decía, al pueblo no le decimos cree, le decimos lee. Y hay otra idea que a mí me gusta mucho, me disculpan que lo vuelva a citar, porque lo considero mi maestro, Ambrosio Fornés, que está aquí, en este debate del libro digital, si el libro desaparece, si no desaparece, él decía, hay que salvar al lector, no al libro. Bueno, ahí están los lectores del futuro. Muchas gracias y bueno, estamos a su disposición para preguntas. Solo quería recordar que en Cuba se han publicado varios de los textos del profesor Bosch, el de Cristóbal Colón a Fidel Castro por Casa de las Américas, una selección de cuentos, se publicó ya hace algún tiempo, una edición de Cuba, La Isla Fascinante, y además recientemente por la editora de Ciencias Sociales, El Pentagonismo Sustituto al Imperialismo. O sea que hay varias publicaciones del profesor Bosch. Se hizo un plan y se... Exacto. Y además hay una grabación de su voz leyendo cuentos, también editado por Casa de las Américas. Así que la inquietud que había acerca de si había habido una promoción de la obra literaria del profesor Bosch en Cuba, pues claro que la ha habido durante ya bastante años, ¿no? Claro que sí, ¿no? Y pasó una cosa, un poco, una maravillosa casualidad, ahora escuchándolo usted lo recordaba, que el día que usted nos visitó en el instituto y le hicimos esta presentación, que se interesó mucho también en la revista digital, en la jiribilla, y después, bueno, se dirigió a una de nuestras oficinas y le mostramos el número que estaba en la red de la jiribilla. Ese día, la casualidad, era un homenaje a Juan Bosch. Como diría Lezama, un azar concurrente realmente maravilloso.